preciosa! ¡Estás esplendorosa! ¡No puede haber una novia más bella que tú! ¿Amaneciste radiante? Sí, creo que estoy bien. Sí, creo que estoy bien. Por Dios, Isabel, reconoce tus cualidades. Y sonríe. Vas a casarte con el hombre más maravilloso del mundo. En cierta forma, Pedro José lo es. A pesar de que no es joven, ni mucho menos atractivo. ¿Y a quién le importa si no es un Adonis o si tiene 100 años, Isabel? Es un hombre importante y cuenta con todos los millones del mundo. Más de una te tiene que estar envidiando en este mismo momento. Considérate afortunada, Isabel. Usted atentó contra Antonio, no lo niegue. ¡Atentó contra Antonio! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Usted lo trajo anoche. Y por lo tanto debe saber qué fue lo que le sucedió. No tengo por qué darle explicaciones a usted, señora. ¿Ah, no? Muy bien. Entonces tendrá que dárselas a Abigail y a todos los demás. Porque en este instante voy a comentarles lo ocurrido. ¿Y desde cuándo se preocupa por Antonio? Si piensa que no me interesa la gente que vive en esta casa y que solo me anima el deseo de atacarlo, puede creerlo, Salvador. Es cierto, voy a atacarlo. Porque no voy a permitir que siga haciéndole daño a todas las personas que se interponen en su camino. ¿Piensa que podría hacerle daño a Antonio? Desde luego que sí. Porque puede ser un estorbo para sus propósitos. Es evidente que anoche Antonio se entrevistó con usted para reclamarle el abuso que está cometiendo con Ángela. Y usted, para librarse de él, algo le hizo. ¿Me cree capaz de cometer semejante bajeza? Sí, fue capaz de desafiarme y de pisotear los sentimientos que ha despertado en mí para conquistar a Ángela. ¿De qué no podrá ser capaz? Usted es el más infame de los hombres que he conocido. El hombre más inescrupuloso que ha pisado esta tierra. Usted atentó contra Antonio, no lo niegue. ¡Atentó contra Antonio! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Escuchen nuestra discusión. Los celadores siempre rondan las oficinas. Por la única parte que no arriman es por la bodega donde me encuentro ahora. Lo estoy esperando aquí, Serinza. Si se atreve, acérquese. Sí, que el amante de ella es usted. Sí, aunque te parezca increíble, yo soy él. ¡Salga de donde esté, Serinza! Después de todo lo que había hecho por ustedes, especialmente por ti, Andrés, por ti. Usted no puede saber nada de eso. ¡Todo eso se lo contó Isabel! ¿Quién más podría hacerlo? ¿Te acuerdas que hasta te compré el primer vestido decente que te pusiste y te saqué de la covacha donde vivías para llevarte a un apartamento pequeño cuyo alquiler yo también te pagué durante más de un año? No puede ser. Él no puede saber todo eso. No puede. Pero como la ambición rompe el saco, has vuelto a ser el asqueroso gusano que se presentó ante mí hace casi 10 años. ¡Yo no creo en fantasmas! Me está confundiendo, maldita sea.
Por momentos escucho la voz del viejo Donoso y siento que usted es él. ¡Pero eso no puede ser cierto! ¡No se mueva ni un paso más, Cerisa! No sé qué diablos estará pasando contigo, pero tú me quieres, Isabel. Tú me quieres. ¡No te quiero, maldita sea! ¿No me quieres? ¡Déjame! ¡Sí, claro que te voy a dejar! ¡Te voy a dejar! ¡Te voy a dejar, pero fuerte! ¡Porque no vivirás sin mí! ¡No vivirás sin mí! ¡No vivirás sin mí! ¡No vivirás sin mí! No podría matarte si me obligas. Mátame si es lo que quieres. Tal vez sea lo mejor, Andrés. ¡Mátame! Mi camino es el que sigue de aquí para adelante. ¡Tú lo dijiste! ¡Tú lo dijiste! La felicidad se reduce a unos breves instantes. Unos días, unas horas, unos minutos, ¿qué importa? Dame una última oportunidad para enseñarte libertad. Aunque no regresemos nunca más, Pedro José.